Francamente es inaceptable y tenemos que verlo así, como inaceptable. A veces sí, los hijos nos pueden sacar de cuadros, nos pueden, Dios mío, en fin, alocar, nos pueden cargar, en fin. Pero nada, absolutamente nada justifica que los toquemos, y menos aún que sean maltratados con agujas, que sean golpeados, ¿no es cierto?, con... en fin, torturados prácticamente, como hemos visto en el caso de esta criatura en Arequipa. ¿A quién se le ocurre, por Dios, clavarle agujas en el pie a una niña o un adolescente? ¿O a quién se le puede ocurrir infligir un castigo físico con esto que se llama chicote de tres puntas, ¿no es cierto?, en plena calle, bajarle el pantalón y darle de chicotazos? Es una cosa aberrante. Francamente, aquí se castiga, se supone, el maltrato. Va de 3 a 8 años la pena, pero ¿quién nos va a decir si se está cumpliendo y en qué situación estamos en este momento? Para entender mejor en qué situación estamos, es Lisandro Cáceres, educador de Infant. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido a Canal N. Gracias a ti, Melissa, por la invitación. Bueno, la verdad es un poco preocupante, ¿no?, que nuestra sociedad se viva esta situación, los niños sean víctimas de la violencia física, y sobre todo creer que los niños son de nuestra propiedad y podemos hacer lo que querramos con ellos, ¿no? Ni con un animal. Así es. Haríamos una cosa así. Por supuesto. Y hacerlo con los hijos o hacerlo con cualquier niño, así no sea nuestro hijo, es una aberración, es una brutalidad. Así es. Yo quisiera decirle a las personas que la violencia no se puede justificar de ninguna manera. No podemos ser ni víctimas ni victimarios, y sobre todo no podemos ser indiferentes a una situación de violencia, y más cuando lo viven los niños y las niñas, ¿no? Claro. Ahora, hay una persona que ha grabado este video. Entiendo que la secuencia total, el video en total, dura aproximadamente 7 minutos. Vemos cómo este hombre le da en la mano, le da en el pie con este chicote de tres puntas, le da en la espalda, le da en la parte trasera, le da en las piernas, en fin, le da por todos lados, lo golpea al niño, y parece que el niño ya conoce, allá, ahora esta es la posición en la que me tengo que poner, ahora aquí para que me des por aquí, ahora pégame aquí en el pie, pégame aquí en la pierna, como hace siempre. Parece que es una situación de maltrato sistemático. Así es. Sí, pues lastimosamente la violencia se ha hecho parte de la forma de desarrollarnos, de crecer. Es lastimoso, pero es la realidad. Y precisamente nosotros, como Instituto de Formación, venimos promoviendo una campaña hace ya 7 años para desterrar esta práctica, esta forma que se cree natural y normal para corregir o para disciplinar aquellos actos que los adultos pensamos o creemos que son negativos, ¿no? Y estamos tratando de que las personas se sensibilicen, estamos tratando de hacer un trabajo, porque aquí tiene que ver mucho las autoridades, quienes tienen el poder de generar los mecanismos y las instancias para prevenir estas situaciones. Pero parece que esas autoridades no están llegando justamente a quien debería ser su público objetivo, y quien debería ser su público objetivo son los niños, porque si te das cuenta en el video de esta criatura, me refiero al niño de 9 años que es agredido por este mototaxista, es como que ya está acostumbrado, como decía la especialista, me parece, no sé si es del Ministerio o de la Fiscalía, o de la Defensoría del Pueblo, decía, bueno, este niño está adoctrinado al golpe. Es verdad, hay un maltrato, parece sistemático ahí, y es como si este niño sintiera o pensara, bueno, no me queda de otra, pues tengo que aguantarme nomás, bajar la cabeza y aguantar la humillación, el maltrato y prácticamente la tortura. Entonces, ¿qué decirle a esos niños? Si hubiera en estos momentos niños que nos están viendo, madres, padres preocupados en decirle a sus hijos, oye, tú sí tienes otra opción. Así es. En ese sentido, nosotros venimos trabajando con muchos niños a nivel nacional, en donde ellos participan de organizaciones comunitarias que tienen el acompañamiento también de familias, de madres de familia, que le han dicho no a la indiferencia. Vamos a intervenir en estas situaciones, y son madres y padres que se capacitan, y los niños también se empoderan de sus derechos, saben que tienen derechos y que no pueden seguir siendo ni maltratados ni castigados bajo ninguna forma. Pero además, lo importante es lo que tú decías, ¿no?, que el Estado tiene responsabilidad
y realmente no sabemos en todo caso qué es lo que está haciendo, quisiéramos saberlo, pero necesitamos que el Estado tenga políticas que realmente consideren estas situaciones como parte de algo principal. Así es. Entonces, justamente nosotros también estamos proponiendo la ternura como una alternativa frente a la violencia, porque vivimos en un país que le debe amor, que le debe afecto a todos los peruanos, no solamente a los niños y a las niñas. O sea, tenemos, los niños van a las escuelas muchas veces, escuelas que son muy alejadas, escuelas en malas condiciones, el sistema de salud muchas veces es de pésima calidad. Hace pocos días veíamos pacientes que esperaban mientras se celebraba una fiesta dentro de un hospital. Entonces, hay agravantes que también conllevan a que las nuevas generaciones digan, bueno, no nos queda de otra, lastimosamente, ¿no? Correcto. Pero hay alternativas. Y ahora, hay una ley que prohíbe el castigo, me refiero al castigo físico, pero no la sanciona. Así es. ¿Qué es lo que falta para que esa ley sancione el castigo? Porque esos padres, esos malos padres, deben recibir una sanción. Así es. El problema está en que el castigo no está tipificado como una forma de violencia. No hay todavía, o en todo caso hay un vacío en ese sentido, aunque ya se ha aprobado esta ley y que además nosotros como Instituto de Formación hemos venido promoviendo junto a organizaciones de niños que integran el colectivo de organizaciones de Niños Unidos por una Infancia Sin Violencia desde el año 2007 hasta el 2015. Imagínate, han pasado 8 años para que recién el año pasado se apruebe una ley que modifique el artículo 3 y el 74 del Código del Niño y del Adolescente para que se integre, ¿no?, y se prohíba. Pero todavía hay que hacer un trabajo. Y ahora falta la reglamentación. Sí, nosotros creemos que se debe reglamentar y que además de la ley, porque la ley, como dice papel, aguanta todo, necesitamos que el Estado invierta en la infancia. Pero por supuesto. Invierta. Y hay algo que hay que entender, y es que si el Estado no llega a los hogares, el Estado tiene una herramienta fundamental que es el colegio, que son los colegios y los maestros. Por supuesto. Son fundamentales en esta lucha contra la violencia contra los menores. Por supuesto. Y lastimosamente muchas veces son los maestros también quienes agreden a los niños, quienes no tienen una buena relación con los niños. Con eso, esto no es nada en contra de los maestros, sino además del Estado, tenemos que ver que todos tenemos un rol en este tema. Claro. Los padres, los maestros, las autoridades, los policías, todos tenemos que ver y podemos mejorar esta situación siempre y cuando tengamos la certeza de que la salida no es la violencia, correcto, sino la ternura. Los niños tienen que saber que su única opción, si es que están inmersos en un clima de violencia, no es necesariamente la violencia, no es el único camino. Tienen otros caminos, aunque tengan de repente que denunciar a su propio progenitor, a su propia progenitora, que porque no hizo la tarea o porque agarró un sol o porque llegó tarde con el pan, lo sientan en un ladrillo caliente, ¿no es cierto? Y les queman partes del cuerpo. Eso no es normal, por Dios. Pinchar con agujas a una criatura de 9 años, a un adolescente en el cuello, en la pierna, en el pie, no es normal. Ahí hay una insanía y un problema mental, además también, que no se está viendo. Así es. Lastimosamente, nosotros no quisiéramos incentivar o llegar a ese lado, pero es lo que ya en los casos extremos se debería hacer. Las denuncias muchas veces como la última salida, porque se ha perdido ya toda esperanza de encontrar una solución y bueno, nosotros con los niños venimos trabajando arduamente en Lima, en Iquitos, en 18 regiones de nuestro país. Y hay un primer encuentro. Así rápidamente es. Tenemos que ir terminando. Sí. Ya hay un primer encuentro internacional de infancias que va a reunir a niños y niñas. Así es. Vienen niños representantes de 8 países del mundo y además de 15 regiones de nuestro país. Este encuentro internacional se llama Con Ternura, Otro Mundo es Posible, y precisamente se van a construir algunas propuestas de solución a problemas como en este caso la violencia doméstica y otros problemas que además encrudecen más esta situación, como los que ya te mencionaba antes, ¿no? Correcto. Hay una ley entonces que prohíbe el castigo físico, el maltrato, y lo que falta es implementarla, es reglamentarla, y ahí el Estado tiene una tarea pendiente urgente, definitivamente urgente. Muchas gracias a Lisandro Cázares por su participación, educador de Infant, por estar aquí con nosotros
esta tarde. Gracias, más bien a ustedes. Muy bien. A esta hora son las 2:33. Vamos a hacer una pausa y regresamos.